Bueno, buenos días. Gracias por acudir a esta presentación de la programación para estas Navidades. Primeramente, quiero agradecer aquí a todas mis compañeras, porque este año, que es un año difícil, como todos sabéis, pues gracias a todas las concejalías hemos conseguido, creo que, crear un programa para estas Navidades bastante completito. Yo, principalmente, como concejo, tengo que destacar, bueno, además de dar las gracias a asociaciones culturales y deportivas, que ahora explicaré que, bueno, todos participamos, principalmente quiero destacar las actividades que vamos a realizar directamente desde el concejo. Quiero empezar por una de las más grandes, digamos, o una de las principales, porque, bueno, ya se llevó a cabo en otras ocasiones y hemos conseguido que más de 1.000 niños, entre todas las ludotecas que celebramos, se juntaran hasta ahora. Entonces, bueno, creemos que es una de las actividades que más importancia va a tener estas Navidades, porque conseguimos conciliar la vida familiar y laboral, facilitar a los papás, a las mamás, a los vecinos de Nigrán, que puedan aquí dejar los niños en los días laborables de todas las Navidades, en vacaciones escolar, pues aquí en este salón de actos con la segunda ludoteca de Nadal. Bien, estaremos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, como digo, los días laborables de todas las vacaciones. Bueno, tendremos aquí sobre 20 monitores titulados, que serán cargo de todos los niños que quieran venir a participar en la ludoteca. Y, bueno, como comento, además de echar una maniño a aquellas mamás que quieran, o papás, que quieran aquí dejar a los niños o que necesiten dejar a los niños. Como otra actividad destacada, que, bueno, creo que ya todos conocéis, que es una actividad que creamos cuando llegamos aquí el equipo de gobierno, es el Nigrán Sogolandia, que lleva por la cuarta edición. Sabéis que el Nigrán Sogolandia la vamos a celebrar. Siempre la llevamos a cabo entre Navidades y fin de año, es decir, lo vamos a celebrar entre el 26 y el 30 de diciembre. Se lleva a cabo en el pabellón municipal, sabéis que son 1.000 metros cuadrados de actividades infantiles, hinchables, talleres, juegos tradicionales, un parque temático infantil, digamos, de 4 de la tarde a 9 de la noche, los días que os comento, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre en el polideportivo. Como novedad, tengo que indicar que este año, bueno, hasta la tercera edición, que fue el año pasado, se cobraba una entrada ridícula, entre comillas, que era de 1 euro nada más para los niños, y este año, como novedad, lo vamos a hacer de acceso libre y gratuito. Bien, todo aquel niño que quiera acudir, pues será totalmente gratuito. Lógicamente, indicar que va a tener un aforo limitado, porque, bueno, nos tememos que, igual que la ludoteca tiene muchos participantes, el Nigrán Sogolandia también los va a tener, o los tuvo hasta ahora, que al ser gratuita seguramente pues conseguiremos también atraer a turistas y a gente de otros municipios. Entonces, bueno, tendrá un aforo limitado, hacer hincapié en este tema, porque puede ser que venga algún papá, alguna mamá, algún niño, y, bueno, habrá un cartel y estará controlado el acceso simplemente por si acaso, para que no tengamos ningún problema. Bueno, como resumen también de la programación, y como todos los años, y más en esta época, sabéis que todas las actividades, bueno, os lo explico ahora, tienen un punto solidario. Bien, hay muchas de las actividades que hacemos recogida de alimentos, de pañales, de juguetes. Entonces, quiero indicar un poquito las más importantes o las más a destacar. En primer lugar, tiene el Papá Noel Solidario, bueno, uno de ellos. Papá Noel Solidario es una actividad que realizamos el domingo antes de Navidad, que es el día 21, lo llevamos a cabo en el Polideportivo Municipal también, y, bueno, aquí estará Papá Noel, donde puede recibir a todos los niños. Haremos previo un pequeño paseíto de Papá Noel por la parroquia de Pansón y de Nigrán, y, bueno, el Papá Noel recibirá a todos los niños en el Polideportivo, y aquí principalmente lo que intentamos es hacer recogida de juguetes. Todo aquel niño que traiga algún juguete recibirá una rifa para varios regalos que, bueno, son un poquito sorpresa, aunque irán en la línea del año pasado. Pero, bueno, aquel que quiera acceder simplemente con un juguete podrá participar en una rifa, además de alimentos, que también se recogen, pero, bueno, principalmente esta actividad está pensada para juguetes. Después, con importancia también, como tercera edición ya, es el Festival de Coray Solidario, que es una actividad que también nos funciona muy bien y creo que tenemos que volver a llevarla a cabo. Tengo que dar las gracias a las corales, a las principales corales del Concejo de Nigrán, por volver a participar en esta edición. La Coral Polifónica Novos Aires, la Coral Ecos do Castelo de Parada y el Coro Mixto Estela Maris, que nuevamente vienen aquí a este salón de actos. Esto lo vamos a realizar también el día 20. Y, bueno, la entrada simplemente son alimentos. Entonces, bueno, participan las tres corales, hacemos un pequeño concierto, pequeño no, porque al final entre participantes son casi 200 coralistas, y la entrada simplemente es algo de alimento que, como siempre, va destinada al Banco de Alimentos del Concejo de Nigrán. Y también un poquito como novedad, tenemos, y bajo petición de Asuntos Sociales, porque es uno del material que más solicitan en estas épocas y que menos conseguimos, son pañales. Entonces vamos a llevar a cabo, además ahora prontito, el día 13, una función de teatro familiar, infantil familiar, donde estamos todos invitados, para la recogida de pañales. Pediremos
que si es posible juntar bastantes pañales para la gente que lo necesita en el concello. Decir que bueno, la obra se llama La catarsis del pañal. Decir que ya tenemos un punto de recogida para aquel que quiera, tanto el propio día de la función como en asuntos sociales, en horario de apertura del concello, es decir, de 8 a 2, de 8 a 3, cualquiera que quiera puede dejar ya pañales en el Departamento de Asuntos Sociales. También un poquito como novedad y a destacar, y también tengo que agradecer a una vecina de Nigrán, que bueno, cuando se presentó en mi despacho, creo que un poquito se me abrieron los ojos, porque es Lupe Soto. Lupe Soto es una artista que realiza belenes en todo tipo de material. Tiene, bueno, creo que aquí invitar a todo el mundo para que se pase en el salón de plenos del concello, en el salón antiguo. Vamos a llevar a cabo pues la primera exposición de belenes del concello de Nigrán a cargo de Lupe Soto. Nos explicará cómo se pueden llevar a cabo belenes con distintos materiales, hará pequeños talleres infantiles para los niños que quieran acudir, y bueno, va a estar de 6 a 8 de la tarde los días, quiero deciroslo exactamente, 16 del 16 al 23, en el salón de plenos del concello, ¿vale? Y bueno, reiterar el agradecimiento a Lupe, que lo hace de forma totalmente altruista y quiere dar a conocer, bueno, tanto el material que tiene como el trabajo que lleva a cabo. También nuevamente llevamos a cabo los Papá Noel Surfeiros, ¿vale? Que va a tener lugar el día 23, el martes 23. En principio tenemos pensado hacerlo por la mañana, pero sabéis que el tema del deporte náutico depende un poquito de las mareas. Es una actividad que también trae muchísimo turista y visitante, porque bueno, llama mucho la atención, casi 300 surfistas vestidos de Papá Noel en la playa de Patos, y bueno, hay que mantener también esta actividad que funciona bastante bien. Agradecer, como os decía antes, porque fuera de estas actividades que os acabo de explicar, tenemos varias otras, sobre todo de componente solidario, que llevan a cabo las asociaciones deportivas y culturales. Tenemos que agradecer tanto a Bolos de la Carrasa, que lleva a cabo un concierto de Navidad, como a Cáritas, en este caso, aquí de la parroquia de Nigrán, que también va a llevar a cabo un concierto de corales, al Centro Cultural de las Angustias, que también va a realizar por todas las parroquias un Papá Noel, donde van a intentar hacer recolecta casa por casa, entre comillas, el día 20, de tanto alimentos como juguetes para la gente necesitada del concello. Y bueno, agradecer en general a Torre de Priegue, a Chandebrito, a la Asociación de Mujeres Rurales de Chandebrito, que también van a llevar a cabo una serie de actividades en la parroquia. Están todas en la programación y yo creo que también gracias a ellos, a las asociaciones culturales, conseguimos un poquito completar lo que es la programación de estas Navidades. Y bueno, como colofón, como fin, como todos sabemos, tenemos, aunque la ludoteca aún se mantiene unos días más después del Día de Reyes, tenemos la cabalgata de Reyes, como todos sabéis, el día 5, si el tiempo nos lo permite, que el año pasado hubo que cancelarlo, bueno, cancelarlo no, porque se realizó en el pabellón, saldremos a las 3 de la tarde desde Puerto Omolle por todas las parroquias del municipio, saldrá la comitiva de los Reyes Magos en las carrozas reales, y después a partir de las 5:30 a 6 haremos aquí una pequeña recepción en el concello y haremos la tradicional cabalgata acompañada de, bueno, de rondalla, de animación, etcétera, etcétera, hasta terminar en el Polideportivo de Pansón, donde, como siempre, recibiremos a todos los niños, uno por uno, y podrán hablar con los reyes, y bueno, tendremos bastantes sorpresas para ese día. Y bueno, nada, simplemente volver a agradecer aquí a mis compañeras el poder llevar a cabo la programación bastante completa, los centros culturales y deportivos. Creo que es una programación bastante, repito, completa, tanto para atraer a visitantes de distintos municipios como ayudar, echar una mano a los vecinos y vecinas de Nigrán y, bueno, invitar a que todo el mundo participe y que se pasen por aquí estas Navidades. Por supuesto que lo primero que tengo que hacer es, además de decir lo bien acompañado que estoy, pues bueno, pues agradecer precisamente a mis cuatro compañeras, a María José, a Mari Carmen, a Liliana y a Rosa, pues el esfuerzo que han hecho pues en un año difícil, un año complicado, que bueno, pues por cuestiones presupuestarias este año seguramente había ciertas limitaciones que pues nos imposibilitaron realizar seguramente más actuaciones o más programación, pero desde luego que creo que se ha compensado perfectamente con el esfuerzo de estas compañeras y que han conseguido sacar entre todas y arañando de donde no lo hay,
pues las posibilidades para que bueno podamos hacer hoy esta presentación. Yo al margen de bueno pues de felicitar también a Liliana por la exposición de todas las actividades que hay, lo que quiero resaltar sobre todo el carácter de las mismas. Es decir, creo que en las épocas en las que estamos, a quien fundamentalmente va dirigidos, que es a los más pequeños, creo que es una programación precisamente pensada bajo un carácter solidario y sobre todo dirigido a los más pequeños y por lo tanto a sus padres, porque sobre todo lo que intentamos es dar alternativas de poder compaginar en aquellos momentos en los que los niños están de vacaciones escolares, pues la actividad profesional de los padres y por lo tanto la conciliación de la vida laboral y personal. En ese sentido creo que es un éxito y lo ha sido siempre y creo que es un acierto además el mantener todo lo que es la actividad en horario de vacaciones, en horario escolar de los niños, sobre todo con la ludoteca, que la experiencia que tenemos es que es muy positiva. Este año es la segunda que hacemos en Navidad, pero es cierto que durante tanto el verano como en las distintas vacaciones escolares se ha puesto en marcha la ludoteca, algo que no se realizaba en este ayuntamiento, y desde luego que la experiencia nos indica que es un auténtico éxito porque la gente y las familias así lo necesitan y desde luego creemos que por eso debemos seguir fomentándolo. Evidentemente ya también se ha convertido en una especie de tradición lo que se hace en el pabellón, que es Nigrán Sogolandia, que en esta edición, pues bueno, que ya es la cuarta, pues esperemos que, bueno, que también ayude a que los padres puedan llevar a sus hijos a este recinto precisamente por la gratuidad del servicio, que aunque antes había que hacer una aportación simbólica, pues este año intentaremos, de alguna manera se va a hacer de forma gratuita, evidentemente esperando que el aforo sea el que tiene que ser y con las limitaciones del espacio, ¿no? Y por otro lado creo que es importante resaltar ya no solo la actividad que estamos haciendo en Navidad de carácter solidario, porque creo que en definitiva es lo que hemos intentado hacerlo durante todo el año, ¿no? A esto me refiero a que sobre todo a través de servicios sociales se ha intentado pues el aglutinar y el recoger el mayor número de alimentos, y la cifra que en estos momentos estamos manejando de que lo que se ha recuperado, de lo que se ha recogido hasta la fecha, está cerca de los 4.000 kilos, de los 7.000 kilos, lo que supone un nivel de donaciones importantes de que valora en cuanto a cuánto saldría económicamente, en cuanto estaría valorado económicamente estas aportaciones, están cerca de los 4.000 euros, y que al pensar que estos alimentos que se han recuperado, que se han de alguna manera recogido por las aportaciones de vecinos y distintos colectivos a través de distintas actividades, pues que ayuden a más de 150 personas y unas 40 familias aproximadamente, creo que en esta época no está nada mal, y sobre todo durante este último año, que es cuando hemos sacado estos datos. Continuar en esa línea de intentar que en estas épocas, que la gente pues también, así lo hemos constatado a través de la experiencia de los últimos años, en la época de Navidad es cuando más aportaciones se haga, pues en ese sentido, si las actuaciones, la gran mayoría, son de entrada gratuita, lo único que se pide es alguna aportación de alimentos, pues precisamente para que la gente que lo está pasando peor, pues pueda tener acceso a esos alimentos y continuar en esta línea, ¿no? También es resaltable que poca gente seguramente conoce que esta recopilación de alimentos se está haciendo a través del ayuntamiento precisamente por las bodas civiles que hace. Si es cierto que cuando una pareja nos pide casarse civil a través de un matrimonio civil o una ceremonia civil en el ayuntamiento, hay una tasa que regula el importe de cuánto vale esa ceremonia. Es cierto que se están haciendo muchísimas ceremonias civiles fuera del ayuntamiento, ya sea sobre todo a través de los pazos, a través de los cuales hemos llegado a un entendimiento para que, sin cobrarle nada a esas parejas, lo que se les está pidiendo es que hagan una aportación de alimentos, y esto está sumando un montón al banco de alimentos, y creo que es una de las cuestiones que tampoco antes existían y que de alguna manera se ha puesto en marcha y ha ayudado pues precisamente a que se puedan ayudar a más de 40 familias para que tengan acceso a alimentos durante todo el año. Por mi parte, nada más. Esperar que sea un éxito la programación, advertir o, bueno, de alguna manera también anunciar que durante este fin de semana ya se pondrá en marcha el alumbrado navideño, y que, bueno, que esperemos que, como digo, que vaya todo bien, que las Navidades se puedan disfrutar, sobre todo los más pequeños, con la ilusión que queremos transmitirles también desde aquí, y sobre todo lo de siempre. Agradeceros a vosotros la presencia, agradecer a mis cuatro compañeras el trabajo que han hecho, y esperar que, bueno, pues que las fiestas discurran de la mejor manera posible.